Bueno, no la sandblasteé, pero esto es prueba de que con tan solo ácido. Esta pieza estaba bien negra. A mí, estaba bien negra, bien negra, bien negra. Ya yo mandé a hacer las tapas, ve, las tapas ya están hechas. Las tapas están hechas. Pero no me las sandblastearon. Y obviamente la cabina mía de sandblasting, yo no la he montado. La tengo nuevo de paquete en caja hace un año. No la he montado por vago, ¿verdad? Nada, es que no he tenido tiempo. Da trabajo. Y lo que yo quiero hacer con ella, pues, es rediseñarla, modificarla. Pues si la monto de fábrica, pues pierde presión. Pero les quiero hacer unos inventos. Pero mira, un poquito de ácido, sin estregar, sin nada. A los covers de válvula, bueno, están viejitos. Se están delaminando, ¿ves? El emblema de Ford se está delaminando, pero por lo menos, ¿ves? Tú lo ves aquí así. Capture, there you go. Capture, ok. ¿Ves? Pero adentro está bien. ¿Ves? Oh, se me cayeron los sellos. Antes no se caían. Y ahora se caen. Oh, espérate, falta uno. ¡Ah! Míralo aquí. Lo lindo que esto ya no existe. So, con amor y cariño. Después vengo con un taquito y un Scotch Brite. Y fuá, aliso toda esta área donde va la junta de escape. Donde va el área de la junta. Pero mira, que te diga a ti. No, que eso tiene que sandblastearlo obligado. Sí, claro, es verdad, sí, para que quede bien brutal, pero si no tienes un sandblasting con un poquito de ácido y para retocar, no porque el ácido no bregue, pero para retocar, el mejor amigo del hombre después de Dios. Este bebé que está aquí, anuncio no pagado. Y si no quieres máquina a presión, sacarla ni nada, mira. Te compras esa bebé en Home Depot. Anuncio no pagado. 350 libras. Echa aguas aquí. No tienes que estar con revolú de manga. Y mira, tienes un buen resultado. Así que, pues, ya pronto. Para el baby. Está paradito. Tuvimos que parar para hacer esta cirugía, pero ahora sí que va a quedar sólido. Pensaba hacerlo supercharger, pero desistí. Lo voy a dejar de fábrica. Mi papá me dijo: no lo toques, déjalo así. Yo te lo di así, déjalo así. Bueno, ya este casi está. Ahora lo que falta es terminar de montarle todas estas cosas. Se eliminaron las líneas de coolant que van para de aquí a aquí, de aquí a allá. Así que eso se eliminó. Ahora vamos a montar lo del exhaust manifold. Ya y estamos en este. ¿Qué le hicimos a este motor? Montamos junta de bloques. Se le hicieron las tapas. Ya yo tenía los covers pintados en tornasol. Y este cover que iba ahí, me le cayó algo encima. Y como es calamina, lo partió. So, tuve que conseguir uno. Y lo conseguí de una Winstar del 99. Claro está, no lo pinté. Así se queda. Nah, eventualmente yo lo cojo y lo saco y lo pinto. Pero lo que me importa ahora mismito es sacarlo, es terminarlo. Nada, hicimos este invento aquí. Esto es algo que se le hace a los 8 cilindros. Se le elimina. Así que el tubito de aquí se corroe y se pudre. Y es un problema. Entonces, pero nada, lo que hace es que suple coolant de aquí a estas dos tomas. Pero estas dos tomas se suplen de acá abajo. So, no hay ningún problema porque esto lo que hace es la recirculación. Pap, pap, y mete para el girel. Así que le eliminé el girel al carro. Girel es importante, pero en este momento no me importa. Queda menos. Tenemos casi. Hicimos un par de modificaciones. Eliminamos el sistema completo de gases y de EGR. Recirculación para el girer se le eliminó también, por eso es que tengo ese tapón ahí que modifiqué. Lo compré, era muy grande y gasté la goma con la lima y
Pero nada, ya estamos casi armados, casi a ley de nada. Y comiendo una pisita, no se debe, pero hay que darse buen el trato. Y lo que queda es como una hora para arrancar, a bañarme para irme para el trabajo. Vive Dios. Pero nada, el nene me estaba ayudando, así que esto es un proyectito. Y hoy nació. Bueno, vamos a darle el startup. ¿Qué se le dice a este motor? Sí, iba a ser supercharger, pero después que se lo monté decidí no hacerle supercharger. Así que le quité todo el sistema. Bien, ¿qué vamos a hacer? Se le hicieron las tapas de bloque. Se mandaron a cortar, ready. Cortaron bien chévere para que tenga un poco más de compresión. Se le eliminaron unas cosas. Por ejemplo, las líneas del coolant. Antes él tenía, las líneas del heater, él tenía antes heater, pues se lo decidí quitar. Solo le pusimos este tapón, aquí va un tubo. Pero ese tubo, primero que nada, está medio corroído en las dos puntas acá. Y es bien difícil de conseguir, así que pues nada, lo perdí, lo saqué. Le pusimos un tapón con sello de goma, de show, eso va a quedar ahí de show. Pusimos un tetón aquí porque de este tubo venía para aquí y después del otro cogía para allá y de allá salía una manga que se metía en este. Eso circulaba de aquí a aquí y del otro tubo, del mismo tubo salía otra que cogía para allá y de allá acá y así se mantenía. Pero ya eso se eliminó. Lo otro que se le eliminó fue las válvulas eléctricas del IGR. Esto es lo que hace es dar problema, mano. En mi opinión. Esto es lo que hace es dar problema. ¿Por qué? Porque el motor lo que está haciendo es recirculando los gases del muffler. Los gases del muffler. Vienen en ese tubo de metal que está aquí. Hombre, con el estetoscopio les voy a enseñar. Este que está aquí. Ese que está ahí, este que está aquí, coge los gases de aquí, los sube, los pasa por este tubo, van a esta válvula y esta válvula con aquel de estos electrónicos que les enseñé, daba switch, succionaba aquí y al succionar aquí, la abre, entran los gases al motor y el motor lo que hace es que recicla esos gases, los vuelve y los quema. Y en adición de que vuelve y los quema, lo que hace es que le baja la potencia al motor. Y eso lo que hace es que retarda el timing. En unos carros es válido porque, ¿verdad? Pues evita también que el motor no se sobrecaliente. Al no tener tanta potencia, pues evita que no se sobrecaliente. Pero nada, creo que se le eliminó eso. Así que ya que se había abierto el motor, se hicieron las tapas de bloque. Se cambiaron las juntas de lata a junta de asbesto de Thunderbird Supercharger. So, tiene el kit completo de junta de Supercharger para que aguante más presión. Se le pusieron los 6 inyectores nuevos. Se le puso el regulador de gasolina nuevo. Esta válvula de PCB hay que cambiarla. Está malita, hay que cambiarle esta válvulita de PCB. Otros carros no la traen, pero yo se la voy a dejar. Pero otros carros no la traen, es que me molesta el ruido. Entonces, pues qué hicimos, las mangas que venían de aquí, pues para no cortarlas todavía, pues, le hicimos el famoso truco de los tapones. Le mete a la manga algo que la tape, un tornillo, ¿ves? Y esto queda de show, mi gente. De hecho, así que ve, en el otro lo mismo, ¿ves? Porque no tengo los tapones, no sé dónde están, pero voy a ver si compro. Así que este motorcito, ¿qué es lo que tiene? Nuevo de paquete, abanico, alternador, las tapas de bloque, los inyectores, cadenas de tiempo, todos los sellos se pusieron, mangas de radiador. El harmonic balancer nuevo, bomba de agua nueva,
bomba de power steering es nueva, el damper alivianado en aluminio casing es nuevo, la serpentina es nueva, los inyectores son nuevos, spares son nuevos, la bobina MCD 6 coil pack es nueva. Esas son cosas que ya yo se las he ido poniendo. Bomba de freno nueva. En fin, lo hemos trabajado de tal manera, ¿verdad? Incluso aunque está fea, esa válvula de arriba es nueva, aunque está fea. Eso yo no lleva ni un año puesta. Así que nada, el otro cover lo voy a tener que pintar para que machee con este color. Está lindo, mano. Yo quiero pintar el carro de este color. Esto es un color tornasol. Se llama Mystic Blue. Y la Ford hizo este carro en ese color, pero era una edición especial. Tú tenías que tener billete de verdad para poder tenerlo en ese color, porque era un pedido especial de la Ford. Así que nada. Ay, el intake también, eso se le montó. Próximo. Sistema al frente, Brembo. Brembo. Ya atrás, el diferencial se le hizo completo y tiene diferencial con discos de cobra, caliper de cobra. Más se reconstruyeron todos los sellos, todas las uniones del cardan. Al frente se le hizo el tren delantero completo, terminales de adentro, terminales de afuera. Ahora lo que falta es ponerle los discos 13 pulgadas con los caliper Brembo. Ese es el próximo proyecto que vamos a tener. El carrito ha dado un poquito de trabajo, pero mira, se hizo con calma. Este carrito se hizo gracias a mi hijo Diego, que me vio que no tenía yo tiempo y vino con su amigo. Y de verdad, Emma, gracias. Ellos dos vinieron, trabajaron el carro. Cuando ellos no estaban, yo venía y hacía mi cosita. Después ellos venían y hacían otras cosas más. Y ayer, en el nombre del Señor, logramos terminarlo entre Diego y yo. Así que no hubiera podido hacer este proyecto sin ellos, porque no tengo tiempo. Pero. Y ahí vamos a aprenderlo. Tiene un zumbido y me llaman al doctor. Es un estetoscopio de mecánica. Pero te voy a enseñar dónde es que está. Sí, he acabado de levantarlo, sé. Es esto que está aquí. Con esto yo puedo saber de dónde viene el ruido y si hay algo que está funcionando bien. O si hay algo que no está funcionando bien. Por lo menos el motorcito está serenito, trabajando bien. Escucha ese ruido feo, pero mira cómo se calla. Se cayó. ¿Ves? Se cayó. Tengo que comprar esa válvula nueva, porque esa válvula lo que hace es que saca los gases de aquí del motor y los mete dentro del motor para reciclarlo. Pero lo que voy a hacer es que voy a comprar. Voy a hacer, vio cómo subió y se alteró de nuevo. Que voy a comprar dos oil catch cans. Son unas latitas que se le conectan, son racing. Eso lo que va a hacer es que esas mangas que succionan esos vapores de aceite de las tapas de bloque se van a sacar de ahí, se van a conectar a esa latita. Y de esa latita en el otro lado sacas la manga y la conecta a las tapas de válvula. Eso lo que va a hacer es que va a jalar los vapores de aceite y el aceite va a caer. ¿Verdad? El vapor de aceite va a caer y se va a condensar en la lata. En vez de que pase a la araña y el motor se esté chupando toda esa porquería de nuevo. Así que uno menos. Uno menos. Bueno. Lo peor ya está. Pero ya por lo menos uno menos. Estoy contento, de verdad que sí. Estoy bien contento. La gloria es de Dios.
Y obviamente gracias al pichón que me ayudó. ¡Woo! ¡Coming soon! No todo puede ser perfecto. No todo puede ser perfecto. Qué mal me va. No me preguntes qué pasó. La temperatura se trepó a 230. No sé. Ay, Jehová. Vamos a ver ahora qué es lo que tiene. Si no es Juan, es Pedro. Ahora falló el cuello que le monté. No sé si lo logras ver, pero la brazareda lo dobló. Tan y tan blandito que lo dobló. Voy a tener que comprar un reducido NP para eliminarlo. Voy a eliminarlo. Entonces, como veo que tengo bastante cable, pues voy a poner el sensor, este sensor, directo aquí. So, vamos allá. Bueno, ahora no va a ser porque estoy dale para abajo, pero voy a tener que pegarle de nuevo manga a este motor para que el coolant no manche. Me acordé que la guagua, la Tacoma blanca, la T100, galones de coolant, como cajo viejo, acuérdate, siempre es bueno tener coolant. Bueno, un mecánico no es mecánico si no sabe hacer invento. Que tuvimos ayer fue que todo quedó bien, pero ¿qué pasa? De aquí salen dos mangas que ya están tapadas, ¿ve? Tienen dos tapones, son las dos mangas del gire. De aquí sale un tubito que en forma de Y, un tubo que saca coolant de aquí, lo mete aquí, ¿ok? Lo mete aquí. Entonces, de aquí, ¿verdad? Está de aquí a aquí. Y de este mismo tubito sale otra Y que coge para el heater y del heater regresa acá. Yo eliminé el heater. Pero ¿qué pasa? Que esta pieza estaba podrida. La original estaba podrida. Esa pieza es como hasta aquí de grande. Y estaba podrida. La mía estaba que ya esto no existía. Fui al Junker y conseguí esta por 20 pesitos. Cosa que ya esto está descontinuado. Ya esto no aparece. Así que conseguí esta y pensé, pues mira, de show. La puse. Pero cuando puse el tetón, la abrazadera me dobló esto y me lo colapsó. El problema es que estaba pensando meterle un casquillo adentro de cobre, pero no tengo medida de cobre que sea de este diámetro. O sea, el cobre que tengo es un poquito más delgado. Pues mira lo que vamos a hacer. Vamos a sacrificar un cubo. ¿Qué cubo vamos a sacrificar? Este es un cubo barato. Por eso no me duele. Esto es de un set de una herramienta que compré. Y me trajo este cubo 13. Barato. Y lo vamos a usar como casquillo. Así que. Y sí, vamos a poner esto aquí, ¿verdad? Para que tú aprendas con Jay. Si en un futuro a mí se me da la gana, ¿verdad? Señora, hace calor. No hay manera de esconderse de este sol. Bueno, poner carpa, pero no quiero. De volver a restaurar la circulación, cosa que existe la gran posibilidad. No vamos a eliminarla. Te fijas bien, no la vamos a eliminar. Porque va a tener flujo. Claro, comparado con este, no es lo mismo, pero va a fluir.
Eso es lo que me importa a mí. Así que vamos a ponérselo. Lo ideal es tener una prensa. No la tengo. Lo ideal es tener una prensa, pero esta es la idea. Ahí entró a presión. Ahí entró a presión. Ahí está de show. Creo que no debo de darle más porque pues la va a romper. Pero el cometido está. ¿Cuál es el cometido? Que cuando ahora yo meta presión aquí, no me colapse. So, vamos a tener flujo, sí. Ahora vamos a coger y vamos a cejarla. Porque dejarla, le damos unos taps pequeños afuera, pero está bien, ya esto quedó. Ahora venimos, le ponemos el tetón y la cejamos, pero primero vamos a limpiar la corrosión. Vamos a limpiar la corrosión que está adentro, que no se ve, pero tacho, está bien corroído. So, es cuestión de a veces sacrificar algo. Garantizamos. ¿Es la manera correcta de hacer esto? No. No. No, 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 no. Pero es la única. Bueno. Dice que la necesidad es la madre de toda invención. La necesidad. Esta es mi necesidad. Ya esto no existe. Esto no se consigue. Esto no se consigue. Esto no existe. Así que. Así que esto quedó de show. Bueno, ya está. Está puesto aquí. Está a presión. Segundo. Le dimos un poquito más. Y tuvimos que limar aquí con el limatón. Para que pudiera girar. Ahora lo que hacemos es sencillo. Tenemos este tetón. Pero vamos a tener que cortarlo para que llegue a la medida. So, yo asumo que hay que cortarle como un cuarto más. Un cuarto más. Hay que cortarle como un cuarto más. Vamos allá. Luego de eso, que ya tú lo tienes ahí, la tienes puesta, vas a coger el tetón, lo corté a la mitad y le vamos a poner este silicón que es de 90 minutos. Lo vamos a colocar. Simplemente lo vamos a colocar y lo vamos a dejar. No vamos a apretar ni nada. Ahí está. Ahí se quedó. Buscamos la vuelta del tetón para que quede natural. ¿Ve? Ya yo le había hecho al tetón una vuelta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos doble refuerzo. Tenemos el refuerzo del casquillo improvisado, que esa es la madre de los casquillos, un cubo de 13 milímetros. Oye, no puede ir mejor que eso, va a quedar fuerte. Tenemos la goma, corta la medida. Antes estaba esta llega como hasta aquí, pero está bien, no hay problema. Pero este no me dio problema, a mí quien me dio problema fue este que colapsó. So, nada. Gloria a Dios. Quedó bien ahí, ya por lo menos está ahí apretado. Y esto es importante, porque esto es lo que hace. Yo estaba pensando buscar mejor una expansión de NP. Un NP, un reducido. Ponerlo aquí para una rosca NP. Y un reducido a esta, que creo que es 3 octavos. Y venir y ponerla. De mentira, de esta es de media. Entonces venir y ponerla. Pues mira, resulta que lo puedo hacer, pero no tengo ganas de ir a la casa del tornillo, anuncio no pagado. Así que lo vamos a dejar así. Pero vamos a ponerle la abrazadera. Simplemente no la vamos a apretar completa. La vamos a tocar nada más. Y después venimos y la reforzamos. Pero nada, quedó hecho. Así que acuérdate. De aquí sale un tubo que ya se selló, se eliminó, ¿ok? Con este tapón. Eso literalmente es un tornillo con un cilindro de goma
y una arandela. Tú aprietas arriba y lo que vas haciendo es que el tornillo va apretando la goma y va sellando. Eso se hace pues para eso. La mejor manera de hacerlo, ¿verdad? Eso es un plug. La mejor manera. Pero de aquí sale un tubito en forma de Y, así. Uno que iba para aquí y el otro iba para allá. Y de allá salía otra manga y se conectaba aquí. Eso se mantenía de la bomba. La bomba lo que hacía era que metía agua aquí para que saliera por aquí, fuera el heater y del heater regresara a acá. Así que pues, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Uf, gloria a Dios. Pero ya estoy contento. Es simplemente ser creativo. Tenemos la abrazadera. Lo importante de tener también la abrazadera es la orientación en la que se la vamos a poner. Se la vamos a poner así. Para que cuando apriete, apriete así. Porque si la pongo de esta manera, me va a chocar con la bobina. Y pues, no quiero eso. Bueno, ahí quedó. Ahí quedó. Lo dejamos 90 minutos y después venimos y apretamos. Bueno,